Damos gracias al Señor esta mañana y estamos aquí adorando al Señor con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón. Y en esta mañana el Señor nos ha dado una palabra para compartir con la Iglesia del Señor y entiendo que es una palabra que necesitamos porque la esperanza del creyente, la esperanza del cristiano es una esperanza viva. Una esperanza, y al ser viva quiere decir que crece, que tiene que crecer, es un organismo vivo. Y la esperanza viva significa que no es una esperanza muerta. Tenemos una esperanza viva porque estamos esperando algo que es, bueno, que es algo que no tiene parangón en nada conocido y que realmente los hijos de Dios estamos en esta expectación de lo que somos y de lo que hemos de ser. Ya empezamos la semana, hace dos semanas, con el tema de la clase de amor con que Dios nos ama, en este capítulo 3. Y hablamos hace dos semanas del amor especial de Dios y el amor general de Dios hacia toda creación. Y decíamos que el amor especial es solo para los hijos de Dios, porque solo a ellos Dios amó de tal manera que envió a su Hijo unigénito al mundo para que Él fuera nuestro Salvador. El amor general de Dios se refería a todos los seres vivientes, a toda la creación, que Dios les ama, pero no con un amor salvífico. Dios no salva a todos los seres humanos. Por lo tanto, ese amor no es eterno, es un amor temporal que dura mientras dura la vida en este mundo. Y mientras el hombre vive en este mundo, Dios lo satisface con salud, con trabajo, con familia, etcétera, con un mundo de bendiciones para que él pueda subsistir en este mundo. Pero que todo eso se acabaría en el día que el Señor se manifieste. Todo esto en el día del juicio se va a acabar. Sin embargo, el Hijo de Dios, tenemos la esperanza, la gloriosa esperanza, de que el Señor nos ha salvado. Y para nosotros la manifestación de Jesucristo es un día de gloria. Así que tenemos esta esperanza, que luego entraremos más de lleno en ella. Pero fijaros, dice Juan 3:1, mirad qué clase de amor. Esto es lo que Juan está diciendo. ¿Qué clase de amor nos ha dado Dios a nosotros? Es ese amor especial. Ese amor especial que consiste en que Él envió a su Hijo a morir por aquellos que Él había escogido. Esta es la clase de amor. Pero si tuviéramos que mirar por qué Dios nos amó a nosotros de esta manera y no a otras personas, ¿dónde tendríamos que mirar? No podríamos mirarnos a nosotros mismos, porque la fuente del amor de Dios no está en nosotros. No está en que Él viera en nosotros algo particular, algo que le fuera agradable, algo que le motivara a amarnos. Dios no vio en nosotros nada, absolutamente nada, que fuera meritorio para que fuéramos amados por Él. Vio en nosotros lo mismo que vio en todos los seres humanos de todos los tiempos, hombres pecadores, rebeldes, que estaban bajo la ira de Dios, condenados y bajo la ira de Dios. Él nos amó no porque viera en nosotros que éramos dignos de ser amados por Él. Nosotros no éramos dignos de ser amados por Dios. Si tú intentas saber por qué Dios te amó a ti, te digo algo, no lo vas a entender. Igual que yo no lo entiendo porque Dios me amó a mí y no a otros de esa manera. No lo entiendo ni lo puedo entender mientras esté en este cuerpo de carne. Es algo, el propósito que Dios tiene al amar a unos y a otros no, es algo que no está en nuestras posibilidades de entender mientras estemos en este cuerpo de carne. Tal vez en la eternidad entendamos cuál fue el propósito de Dios para con nosotros. Pero simplemente Él nos escogió no arbitrariamente, porque Dios no hace las cosas arbitrariamente, Él siempre tiene un propósito. Pero ese propósito para nosotros está velado, no lo podemos entender. Ese propósito está solo en la mente y en el corazón de Dios. Y tal vez en la eternidad Dios no lo muestre por qué. Pero mientras tanto, solo podemos hacer una cosa, darle la gloria a Dios y darle las gracias por haberse fijado en nosotros. Mirad qué clase de amor. Ese es el amor que Dios nos ha dado. Somos indignos. No somos dignos del amor de Dios. Si yo deseo algo en esta vida, puede ser por dos cosas. Hay más, pero bueno, voy a poner dos ejemplos.
Tal vez yo quiera algo, desee algo, porque tenga mucho valor. Entonces, yo lo desee, por ejemplo, un anillo con un diamante, pues mira, tiene mucho valor económico y por lo tanto me gustaría tenerlo, ¿verdad? O simplemente me gusta algo y deseo algo porque me es necesario. Por ejemplo, hoy en día, ¿quién no quiere un móvil? Todo el mundo va con el móvil. Pues bueno, los jóvenes ya quieren un móvil nada más, como tienen ya 12 años, porque según ellos les hace falta. Así que, o bien por necesidad, o bien porque tiene mucho valor, el hombre desea las cosas. Pero Dios nos amó a nosotros no porque tuviera necesidad de nosotros. No tenía ninguna necesidad. Dios no necesita nada de la creación. Él creó porque quiso hacerlo, pero no porque tuviera ninguna necesidad de crear. Algunos dicen que Dios igual creó todo lo que hizo para que no se sintiera solo. Eso es una herejía. Eso es, Dios está completo en sí mismo. Dios es la tres personas de la Trinidad. Él vivía solo y vive sin necesidad de nada más, porque Él está satisfecho consigo mismo. Él tiene amor entre sí mismo, entre las tres personas de la divinidad. Ahí está el amor de Dios, ahí está el amor eterno entre las tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y Él no tenía necesidad de nada más, absolutamente nada más. Así que eso de que Dios hizo hijo porque, pues para no sentirse solo, eso es una herejía. Dios no tenía necesidad ninguna de haber hecho ninguna creación. Pero Dios lo hizo, ¿sabes para qué? Para su propia gloria. Dios creó todas las cosas para su propia gloria. Para que un día esa gloria que Él manifestó en la creación fuera mostrada a todos los principados, a todos los gobernadores celestes, a todos los ángeles, y pudieran ver la gloria de Dios al haber hecho una creación tan gloriosa. Y no solo eso, sino sobre todo porque Él creó al hombre a su imagen y semejanza, permitió la caída del hombre y luego Él mismo vino a redimirlo. Y nos mostrará a su pueblo, a sus hijos, los mostrará en su venida a todos esos gobernadores celestiales para que vean cuál es la gloria de Dios. Así que, hermanos, no tenía necesidad ninguna, ni teníamos valor ninguno para Dios. Nosotros éramos pecadores como todos los demás. Así que Dios no te llamó a ti porque tú fueras necesario para Él, porque tuviera el valor intrínseco en ti. No había nada absolutamente. Dios te llamó y te escogió a ti por su pura y soberana voluntad, su libre voluntad. Te escogió a los que quiso. Y no hay razón ninguna de nosotros que motivara esa elección. Dice Juan: el Padre nos ha concedido que seamos llamados hijos de Dios, y luego añade: y lo somos. No solo somos llamados hijos de Dios, es que lo somos en realidad. Juan se asombra de este amor. Mirad qué clase de amor. El Padre nos ha concedido que seamos hijos suyos. Nos lo ha concedido por su pura gracia, porque Él quiso amarnos. Luego dicen los dos: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Fijaros el orden. El orden es el siguiente: Dios ama a algunos seres humanos, entre los que estamos tú y yo. Dios los elige, Dios los ama, Dios nos llama a ser hijos y ya somos hijos de Dios. En ningún momento dice, y si lo dijera Juan, no usaría esta frase, usaría otra frase diciendo: si la iniciativa hubiera sido nuestra para amar a Dios, diría: fijaros qué amor hemos tenido nosotros por Dios, que le hemos amado tanto que Él al final nos ha hecho hijos suyos. Esto no es lo que está diciendo Juan. Toda la iniciativa, todo el proceso de ser hechos hijos de Dios fue del Padre, fue de Él. En nosotros no hicimos nada para poder agradar a Dios y ser sus hijos. Todo lo hizo Él por amor a nosotros. Ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Dice la palabra en Juan 1:10: Él estaba en el mundo y el mundo fue hecho por Él, pero el mundo no lo conoció. El mundo no nos conoce a nosotros
porque tampoco le confió a él. Si nosotros fuéramos del mundo, dice Jesús, el mundo amaría lo suyo, pero vosotros no sois del mundo. Antes yo os escogí de entre el mundo y por eso el mundo os aborrece. Sin embargo, cuando Él se manifieste, dice la palabra, que seremos semejantes a Él. El mundo no puede ver en nosotros nada especial, porque no lo somos. Somos hijos de Dios, pero exteriormente somos iguales a ellos. No pueden distinguir con sus ojos que somos hijos de Dios, por eso no nos conocen. Tampoco le conocieron a Él, dice la palabra. Entonces, ¿cuándo nos conocerán? ¿Cuándo sabrán lo que verdaderamente somos? Lo sabrán cuando el Hijo de Dios sea manifestado y nosotros seamos semejantes a Él. Entonces verán la diferencia entre los hijos de Dios y los que no lo son. Seremos manifestados cuando Él se manifieste. Él vendrá en gloria, Él vendrá con sus santos ángeles a buscar a su iglesia, una iglesia sin mancha ni arrugas, y Él vendrá a buscarla para que estén con Él toda la eternidad. Y esta es la promesa que tenemos de Dios, y esta es la esperanza que tenemos de Dios, que cuando Él venga nosotros seremos semejantes a Él. Nos dice la palabra idénticos a Él, porque no lo seremos nunca idénticos a Cristo. Seremos semejantes. ¿Por qué? Porque tendremos un cuerpo glorificado como Él tiene, tendremos un cuerpo donde ya no habrá presencia del pecado, donde ya no habrá limitaciones en el sentido de que estamos impedidos por el pecado, y podremos verle a Él porque Él tiene ese cuerpo glorificado y nosotros también lo vamos a tener, semejante al de Él. Y esa es la esperanza. Nosotros tenemos ese cuerpo que Dios va a levantar de entre los muertos o va a ser transformado cuando Él venga. ¿Pero qué va a pasar cuando Él venga? Segunda de Tesalonicenses, dos. Del 7 al 12. Fijaros lo que dice la palabra. Una de las 1 del 7 al 12. 1 del 7 al 12. Y vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con sus poderosos ángeles. En llama de fuego, para dar retribución a los que no conocen a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesús, los cuales pagarán la pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de su glorioso poder, cuando venga para ser glorificado por sus santos y ser admirado en aquel día entre todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio fue creído entre vosotros. Aquí estaba hablando de cuando Jesús venga. Y cuando Jesús venga va a pasar dos cosas importantes, además. Pero dos cosas que van a suceder de inmediato. Los hijos de Dios van a recibir lo que estamos esperando. Y los hijos del diablo van a recibir lo que no esperan. Fijaros, en el 7. Y vosotros que sois atribulados, cristianos, los hijos de Dios son atribulados, os va a dar reposo juntamente con nosotros. Es decir, toda la comunidad de creyentes, de cristianos, vamos a recibir descanso eterno, reposo eterno, cuando seamos levantados y seamos llevados a la presencia del Señor y nos podamos sentar a la mesa con Él y podamos participar de aquellas bodas del Cordero que están por venir. Y en ese momento estaremos toda la comunidad de los redimidos junto con el Señor y nosotros sentados con Él. Y ahí recibiremos el reposo, porque hemos sido en este mundo atribulados, hemos sido perseguidos, hemos sido ignorados, pero allí, cuando Jesús venga a nosotros, encontraremos el reposo, dice en el versículo 7, cuando Jesús venga. Pero fíjate lo que dice en el 8. Que esa venida tan gloriosa para nosotros, en el versículo 8 dice que Él vendrá en llama de fuego. Para nosotros será la venida del amigo, la venida del Redentor, la venida del Esposo. Para el mundo que no conoce a Dios, Él será una llama de fuego. ¿Qué quiere decir?
que vendrá en su ira. Vendrá como el fuego abrasador. Vendrá como el fuego que consume. Y todo aquel, todo aquello que no aguante el fuego de Dios será abrasado. Los hijos de Dios no seremos abrasados, porque estamos, somos de Él. Pero todo aquel que no conoce a Dios, dice en el 8, ni obedece el Evangelio, va a recibir retribución de parte de Dios. Va a recibir la justa retribución que merece. ¿Y sabes cuál es la justa retribución que merece? Lo dice en el 9. Los cuales pagarán la pena de eterna perdición. Bueno, yo no sé qué concepto tenemos de Dios, que pensamos que Dios es amor y que Dios es amor y que Dios es amor, y lo es, claro que lo es. Pero Dios es justo y Él no va a pasar nada como si fueran inocentes a los culpables. Él, los culpables van a ser recibidos y van a recibir la retribución justa que merecen. ¿Y cuál es esa retribución justa? La eterna perdición. Eterna significa que es para siempre. Van a estar perdidos para siempre. Van a estar en el infierno para siempre. ¿Quiénes? Todos aquellos que no conocen a Dios ni obedecen el Evangelio, dice el versículo 9. Van a recibir la justa paga por sus pecados. Fijaros que dice eterna perdición. Imaginaos que cuando alguien ya vaya al infierno, estuviera ahí un ángel y dijera: mira, tú vas a estar aquí por mucho tiempo, miles de años, millones de años. Pero mientras tanto, hay un ángel del Señor que cada millón de años baja a la tierra y toma un grano de arena de las playas y lo quita de allí. Y cuando pase otro millón de años, ese mismo ángel bajará otra vez a la tierra y tomará otro granito de arena y lo sacará de allí. Pues bien, cuando el ángel haya quitado todos los granos de la tierra que hay en todo el mundo, entonces tú saldrás de aquí. Ese tendría un consuelo. Ese pecador que está en el infierno aún tendría un consuelo. Aún tendría una esperanza de saber que va a salir de ahí alguna vez. Pero eso es una ilusión. Eso no es así. No hay ningún ángel que vaya comprometiéndose así para que el hombre salga una vez que está en el infierno. No hay nada. La perdición es eterna. No tendrán ni siquiera ese consuelo. No tendrán consuelo ninguno. Para nada. Será una eterna perdición. Esto lo digo porque se tiene que predicar sobre el infierno. Porque mucha gente va al infierno cada día. Y no podemos quedar callados. Debemos manifestar que la gente se pierde y se va al infierno. Y que nosotros, por la gracia de Dios, no nos vamos con ellos. Porque cuando Cristo venga, seguro, yo voy a ver personas que se van al infierno y han pecado menos que yo. Y se van al infierno. Y yo no. Y vamos a ver cómo personas que han hecho los mismos pecados que he hecho yo, ellos se condenan y Dios me ha salvado a mí. ¿Cuánta gloria tenemos que darle a Él? Tenemos que darle la gloria ya. Porque por los mismos pecados que ellos se condenan, Dios te los quitó a ti y te perdonó. Bendito sea Dios. Dice en el 10, cuando venga, hablando de Jesús, para ser glorificado por sus santos y ser admirado en aquel día entre todos los que creyeron. Cuando Cristo venga a nosotros, admiraremos a este Señor que viene en la gloria. Podremos admirarlo, podremos, y Él se glorificará en nosotros, Él se llevará la gloria de ver al pueblo que ha sido redimido por Él. Él va a ver que nosotros estamos allí y que Él vino precisamente a salvarnos, y Él habrá conseguido la meta, que era esa salvación nuestra. Y cuando nosotros seamos resucitados o transformados para la gloria de Dios, Él va a ver el resultado de toda su obra aquí en la tierra, desde que vino hasta que murió, resucitó y vuelve otra vez. Ahí va a ver todo su pueblo y Él se va a glorificar en nosotros. Y eso nos produce a nosotros mucho,
pero que mucho gozo. Se ha mirado en aquel día entre todos los que creyeron, dice el versículo 10. Todos los que creyeron, no se perderá ninguno. Todos los que son hijos de Dios, todos serán levantados como el pueblo de Dios. No se perderá ninguno por los que Cristo dio su vida. Si bien decimos que aquellos que se condenan por sus pecados, no es porque Dios echa al infierno porque quiere, se condenan por sus propios pecados que cometen y porque viven de espaldas a Dios y no creen en el Evangelio ni lo obedecen. Se condenan por sí mismos, por sus propios pecados. Pero nosotros, dice la palabra, que todos los que creyeron serán levantados. No se habrá perdido ninguno. Él mirará a su pueblo resucitado o transformado y verá que no falta nadie. Él vino a morir por sus santos y todos sus santos estarán en esa hora de la venida del Señor, sin perderse ninguno. Dice en el 12, para que en el nombre de nuestro Señor Jesús sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, según la gracia de nuestro Dios. Bien, ¿cómo seremos cuando Cristo venga? Vamos a ver lo que dice la palabra en Filipenses 3:20. Porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde aguardamos ardientemente al Salvador, al Señor Jesús, el Mesías, el cual transfigurará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, según la eficacia del poder con el cual Él también puede someter a Él mismo todas las cosas. O sea, que este cuerpo de humillación que tenemos, que será enterrado en corrupción, este cuerpo que tenemos, que es humillante para el ser humano, será resucitado en un cuerpo semejante al Señor. Ya lo dice aquí también, Pablo lo dice igual que Juan, seremos semejantes a Él. Este cuerpo de humillación se transfigurará en un cuerpo de gloria semejante al de Jesucristo. Vuelvo a decir, no seremos idénticos a Él, seremos semejantes. Si fuéramos idénticos, seríamos dioses, pero no seremos dioses en el cielo. En el cielo siempre será Jesús, será Dios, pero nosotros siempre seremos criaturas de Dios. Siempre seremos seres humanos, glorificados, eso sí, pero seres humanos. Y Cristo será Dios, y veremos allí al Padre, al Cordero, pero no seremos nosotros como Él, idénticos a Él, porque Él siempre será Dios y nosotros siempre seremos humanos. Hay sectas que dicen que una vez que alcanzamos esa perfección ya somos como Dios. No, no, no somos dioses, ¿eh? Somos seres humanos, aquí y en el cielo. Y Cristo fue las primicias de la resurrección. Él se resucitó, el primero en la resurrección, las primicias de la resurrección. La cabeza del cuerpo fue quien resucitó primero. Y luego el cuerpo también resucitará. Y si la cabeza tiene un cuerpo de gloria, el cuerpo también tiene que tener un cuerpo de gloria. Resucitó Cristo como la cabeza de la Iglesia. Nosotros que somos su cuerpo, resucitaremos con Él, para que estemos con Él ya para toda la eternidad. Fijaros en 1 Corintios 15, 49. Así como exhibimos la imagen del terrenal, exhibiremos también la imagen del celestial. Ahora estamos llevando el cuerpo semejante al de Adán, porque pertenecíamos a Adán. Pero ahora ya estamos en el Señor
Y nosotros estamos llamados a ser la imagen de Jesús, y nuestro cuerpo tiene que ser semejante al del hombre espiritual celestial, que es Cristo. Si hasta ahora hemos llevado el cuerpo de Adán, ahora luego llevaremos el cuerpo a la imagen del celestial. Vamos a Colosenses 3:3. Colosenses 3, del 3 en adelante. Porque ya habéis muerto y vuestra vida está escondida con el Mesías en Dios. Cuando el Mesías, vuestra vida, sea manifestado, entonces también vosotros seréis manifestados con él en gloria. Y luego dice: haced morir pues lo terrenal en vuestros miembros. Haced morir pues lo terrenal en vuestros miembros. Si sabemos que hemos de llevar un cuerpo semejante al de Cristo glorificado, semejante a él, y hemos traído hasta ahora la imagen del terrenal, ¿cómo tenemos que vivir ahora en este tiempo hasta su venida? Veis aquí en el 3:5, haciendo morir, mortificando los miembros de nuestro cuerpo terrenal. Y luego añade una lista de pecados: fornicación, impureza, pasión desordenada, deseo malo, la avaricia, que es idolatría, etcétera, etcétera. Si sabemos que debemos de llevar la imagen del hombre celestial, tenemos que ir dejando las cosas del hombre terrenal. Eso es lo que está diciendo Pablo. Si sabemos que y tenemos la certeza de que vamos a llevar la imagen del celestial, tenemos que ir dejando las cosas que son del hombre terrenal. Y esta lista de pecados son pecados del hombre terrenal. Y nos dice Pablo que debemos dejar estas cosas, mortificarlas. Bien, yo estoy tocando hoy la Biblia y es que quiero que veamos en Biblia todas estas cosas. Tito 2:11. Porque la gracia de Dios, la gracia salvadora de Dios, fue manifestada a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la piedad y a las pasiones mundanas, vivamos sobria, justa y piadosamente en el mundo presente. Y luego dice en el 13, ¿por qué? Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesús el Mesías. Alguien tal vez haya mirado en el 11 y haya dicho: porque la gracia salvadora de Dios fue manifestada a todos los hombres. Y aquí alguien pregunte: bueno, entonces, ¿la gracia de Dios es para todos los hombres o solo para los escogidos? Aquí dice que para todos los hombres. Pero el que dice esto es porque no se ha leído el contexto del capítulo. Porque Pablo está hablando, fijaros en el 2:2, a los ancianos. En el 2:3, a las ancianas. En el 4, a las jóvenes. En el 6, exhorta también a los jóvenes. Y luego habla también de los siervos. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando dice Pablo que la gracia de Dios se ha manifestado a todos los hombres, está hablando a toda clase de personas: ancianos, ancianas, jóvenes, siervos, ricos, pobres, niños, mayores, adultos, hombres, mujeres, sin excepción de personas. Es lo que está hablando. El contexto está hablando de hombres ancianos, mujeres ancianas, de jóvenes y de siervos. Y esa gracia se ha manifestado a toda clase de personas. Y nos enseña la gracia de Dios, dice el 11, la gracia salvadora de Dios fue manifestada a todos los hombres. Y la gracia nos enseña, dice el 12, enseñándonos que renunciemos a la impiedad y a las pasiones mundanas.
Hay quien dice que la gracia de Dios es como el libertinaje, pueden hacer lo que quieran, porque ya son salvos. Y la gracia de Dios ya les permite pecar como ellos quieran, porque ya son salvos y ya, como no pueden perder la salvación, ya pueden vivir como quieran. Pero fíjate lo que dice aquí, que la gracia de Dios nos enseña, es nuestra maestra, para que vivamos en este mundo renunciando a la impiedad y a las pasiones mundanas y viviendo en este mundo sobria, justa y piadosamente en el mundo presente. ¿Hasta cuándo? En el 13, aguardando la esperanza bienaventurada de la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, hasta que Cristo venga. Pero la gracia, si alguna vez te dice alguien que la gracia de Dios te permite pecar, dile que es un hereje. La gracia de Dios no te permite pecar, la gracia de Dios te enseña a que renuncies al pecado. Y vivas sobria y piadosamente esperando la venida del Señor. Bien, dice la palabra en Juan, lo que estamos estudiando, que todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, así como él es puro. Yo pregunto, ¿y cómo tenemos que purificarnos? ¿Cómo debemos purificarnos? Ya sabemos la teoría, tenemos que apartarnos del pecado, tenemos que vivir sobriamente en este mundo, apartados de todas pasiones mundanas, pero ¿cómo conseguimos hacer esto? Dios lo hace. ¿Cómo se purifica el oro? El oro se purifica por el fuego. Cuando el oro pasa por el fuego quema todo lo que sobra, todo lo que es escoria, todo lo que es falso, es quemado por la acción del fuego. ¿Y qué ocurre con el creyente? Exactamente lo mismo. ¿Cómo nos purifica Dios? Haciéndonos pasar por el fuego. Porque cuando pasamos por el fuego de la prueba, cuando pasamos por el fuego de la aflicción, entonces el fuego quema mucho de lo que hay en nosotros que sobra. Todo lo que no es auténtico, todo lo que no es verdadero, se quema con el fuego. Y por eso Dios nos tiene que pasar por el horno de la aflicción, para que podamos ser purificados más y más. Porque el horno, cuanto más fuego se le impone, más puro sale, más limpio de toda escoria. Por eso tenemos que pasar por la aflicción. No es que Dios se congratule de ver cómo sufrimos, no, ni mucho menos. Pero Dios sabe que es necesario que pasemos por la aflicción, como todos los seres humanos, porque de esa manera somos purificados para su gloria y para que seamos perfeccionados poco a poco. ¿Y cuál es tu meta y cuál es mi meta? Nuestra meta y mi meta es agradar a Dios, es santificarnos para Dios, porque Él es santo y nosotros debemos ser santos. Bueno, es que Dios me pasa por la prueba y ciertamente duele, claro que duele. A todo el mundo le duele cuando le pasan por el fuego de prueba. Hay unas veces que Dios está contigo y tú estás en paz y tienes todo bien, y tienes tu familia y tienes todas las cosas bien, tu trabajo, salud, tienes todas las cosas. Y Dios te está bendiciendo en ese aspecto. Pero tú sabes que el horno es necesario. Porque sabes que el fuego te purifica. ¿Cómo oramos a Dios? Señor, no me metas en la aflicción, déjame como estoy. Déjame como estoy, que estoy amable bien así. Tengo todo bien, no tengo problemas y estoy viviendo, vamos. No, Señor, no me metas en ninguna prueba, no me metas en ninguna aflicción. Pero si nosotros somos conscientes, si supiéramos a ciencia cierta que verdaderamente la aflicción nos purifica, tal vez hubiera algún cristiano que orara, Señor, si es necesario, pásame por la prueba. Qué diferencia, ¿verdad? Pásame por el horno, si hay algo en mí que no te agrade. Pásame por esa aflicción, si ves que sobra de mí tanto egoísmo, tanta maldad, tantos pensamientos malos. Señor, pásame por la prueba y purifícame. Somos capaces de orar así. Yo me hablo a mí, ¿eh? Soy capaz yo de orar así al Señor. En vez de orar al Señor, déjame como estoy, que estoy viviendo de maravilla. Soy capaz de decirle, Señor, yo sé que tienes que limpiarme más, porque aún soy un pecador y necesito ser limpiado. Pásame por el horno si es necesario.
Si tú lo ves bien, si tú ves que va a ser para provecho, hazlo, mi vida. Te voy a decir cómo, porque la palabra dice que nosotros mismos nos purifiquemos, no que Dios nos purifique. Dios nos mete en el horno cuando Él lo ve conveniente. Pero aquí dice Juan que todo el que tiene esperanza en Él se purifica a sí mismo. ¿Y cómo yo me puedo purificar a mí mismo? Metiéndote en el horno tú solito. Y dirás, bueno, es que eso duele, ¿cómo voy a meter yo en el horno yo solito? Si Dios me pone, mira, no lo aguanto, pero que yo me vaya al horno, ¿sí? Somos capaces, sabiendo que eso va a ser para provecho nuestro, para que nos santifiquemos más y más. ¿Y cómo me puedo meter en el horno? Yo voy a decir, ¿cómo? Empieza a predicar la palabra a tus vecinos, a tus familiares, a los compañeros de trabajo, a aquellos que ves en el barrio. Y está testificada la palabra del Señor. Verás que pronto vienen problemas a tu vida. Porque tal vez se rían de ti. Porque tal vez a partir de ese momento ya te ignoren. O no quieran dirigirte la palabra. O no quieran ya quedar contigo para nada. Vas a empezar a pasar por el horno de la prueba. Cuando veas que este mundo te rechaza. ¿Y cómo más podemos ser? Meternos nosotros en el horno. Cuando empiezas a servir al Señor, si te levantas para servir al Señor, sepas que te metes en problemas. Sepas que no te estás metiendo en una vida apacible, sino más bien todo lo contrario. Vas a tener críticas, vas a tener incomprensión, vas a tener soledad. Vas a tener tantas cosas cuando uno quiere servir al Señor, porque el mundo se opone. Y el enemigo se opone a estas cosas. Y vas a tener que pasar por el horno. Pero si eres valiente, si tú has hecho esta profesión de fe y tú dices, yo he decidido servir al Señor, sepas que estas cosas van a venir. Y tendrás que dar gloria a Dios por ello. No tendrás que quejarte delante de Dios. Y me tendré que quejar yo delante de Dios. Porque precisamente esa prueba lo que hace es purificar mi vida. Y si yo cuando estoy en esa prueba, en ese horno de aflicción, lo único que hago es quejarme y protestar. Oh Señor, ¿cuándo acabará esto? Oh Señor, mira lo que me hacen, mira lo que me dicen. Quítame estas cosas. Si nosotros lo único que hacemos cuando estamos en el horno de la prueba es quejarnos, esa prueba no va a servir para nada, no te va a purificar. Al contrario, va a endurecer tu corazón. Entonces, ¿de qué forma tengo que yo pasar por esa aflicción? Pues con paciencia, con humildad delante de Dios, estando sumiso a su voluntad, y dándole las gracias en todo, dice la palabra, y pidiéndole fuerzas para soportarlo. Y esa aflicción y esa prueba, entonces sí va a servir para que tú te purifiques. Pero si nos quejamos cuando Dios nos pasa por las pruebas o nos metemos en las pruebas, entonces no va a servir para nada. Tenemos que someternos a la voluntad de Dios. Y eso será de bendición para nuestras vidas y servirá para la gloria de Dios. Hemos leído, para acabar ya, hemos leído en el libro de Daniel como aquellos tres varones, Sadrach, Mesach y Abednego, se metieron en problemas ellos. Daniel capítulo 3. Ellos se metieron en problemas. ¿Por qué? Porque Nabucodonosor había hecho una imagen de 30 metros de alta, de oro, y había dicho y pregonado a todos los habitantes de aquella ciudad que todos los que pasaban por delante de la estatua tenían que arrodillarse delante de ella y adorar a ese Dios que habían levantado. Pero estos tres varones, que eran judíos, estos no se arrodillaron delante de la estatua. ¿Y qué pasó? Se metieron en problemas por serles fieles a Dios. ¿Y qué hicieron con ellos? Los cogieron y los echaron en el horno de fuego. Los ataron y los echaron en el horno calentado 7 veces más de lo normal. De tal manera que aquellos hombres, aquellos soldados que habían cogido a aquellos varones para echarlos,
fueron automáticamente, cuando abrieron la puerta aquella, quemados, abrasados. Así estaba de caliente el fuego. Sin embargo, ellos fueron echados dentro del horno, atados de pies y manos, con sus vestidos, con todo lo que llevaban. Y en cuanto cayeron, atados, Nabucodonosor vio que no habían tres, sino cuatro. Dice, y uno semejante al Hijo de los Dioses. ¿Quién era ese semejante al Hijo de los Dioses? Sino nuestro Señor Jesucristo. Con esto quiero decirte que siempre que pases por el horno, Cristo va a estar a tu lado. Cristo va a estar contigo. Y aunque te aten de pies y de manos y tú veas que no hay solución, en esa prueba Cristo está a tu lado y está contigo. ¿Y sabéis lo que pasó, lo más hermoso de todo esto? Es que cuando Nabucodonosor vio a aquellos varones moviéndose por el horno, caminando y charlando con aquel Hijo de Dios, lo único que había quemado el fuego, ¿sabes lo que era? Las ataduras, las cuerdas con que las habían atado. Así que ese fuego, lo que hizo, ellos salieron sin olor a quemado siquiera, pero aquellas cuerdas con las que los habían atado se rompieron, se quemaron y fueron libres. Y eso es lo que hace cuando Dios nos mete en ese horno. Lo único que sale, lo único que se quema, es aquello que nos ata. Porque nuestras vidas no serán tocadas, porque Cristo estará con nosotros. Y esa fidelidad que demostraron estos jóvenes, luego fue para la gloria de Dios. Porque fijaros que dice en Daniel 3, 28 y 29. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él. No cumpliendo el edicto del rey, entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que no fuera su Dios. Decreto pues que todo el pueblo, nación o lengua que profiera blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. O sea que por la fe de aquellos jóvenes, Nabucodonosor pudo ver la gloria de Dios y ahí hizo un edicto para que todos aquellos respetaran al Dios de estos tres jóvenes. Él se glorificó por la fe de sus siervos. Así que hermanos y hermanas, si pasamos por la aflicción, sepamos que Él pasó primero. Y segundo, que es para nuestro provecho. Aunque duela, la aflicción produce en nosotros santidad. Y eso es bueno delante de Dios. Y Él se va a glorificar en ello. Tenemos que tener en cuenta siempre una cosa: que todo cuanto hagamos, digamos y vivamos en este mundo, tiene que ser para la gloria de Dios. Y si Dios se glorifica a través de nuestra aflicción y a través del dolor, pues bienvenido sea, aunque duela. Gracias, hermano.